Ezequiel, lo hace con Beñat, le puede pegar Beñat, ha visto la llegada de Miguel López. ¡Gol! El hat-trick de Rubén Castro. Marca el Betis el cuarto, 22, y ya pelea el canario por el pichichi de la competición. Magnífico juego de equipo, como han ido buscando la mejor opción para poner el balón entre el guardameta y los defensores, para que nuevamente llegue Rubén Castro a hacer el hat-trick en el día de hoy. Y los defensas, todo, Nacho, Dorado, bueno, Robercio, sí, abrazándose con Castro. Hay dos reuniones en el Betis, todos los que han ido a abrazar a Rubén y los defensas se han abrazado con el portero. Y es que aquí hay una comunión por el ascenso inquebrantable. Importantísimo. Así bien, sí, lo vio Beñat, la llegada de López, el servicio extraordinario del portugués y el golazo de Rubén Castro, el cuarto del Betis. La llegada escalonada, vemos cómo llega Jorge Molina, no es capaz de rematar ese balón, sin embargo en el segundo palo sí, Rubén Castro es capaz de finalizarla con la acción. Y que se tenga cuidado Jonathan Soriano, el delantero del Barcelona B, porque peligra el pichichi de la división de plata, ¿eh? Este hat-trick de Rubén Soriano, 23. El hat-trick de Rubén Castro le acerca mucho y con todo merecimiento a ese galardón. Bueno, y mientras... hat-trick, por cierto, de Rubén Castro. Mientras ha hecho un nuevo cambio en el Numancia, Del Pino abandona el terreno del juego y entra Ion Vélez.